documenten meegemaakt dit jaar. Als we naar het nieuws keken, naar de Spaanse mijnwerkers, meer bepaald in Asturië. Het zijn mensen die we vandaag op Manifiesta ook willen steunen. Nous voulons porter notre rapport aussi aux miniers espagnols en Asturie. Et c'est pour ça qu'on a invité Lizardo Suarez. Spaanse mijnwerker, venez Lizardo. On va vous applaudir dès qu'on vous voit. Hij komt getuigen over de strijd van de mijnwerkers in Asturië, het gebrek aan investeringen en het verlies van duizenden jobs. Luchando, Asturias se salva, luchando. Merci, bonjour. En primer lugar, quiero agradecer en nombre de todos los mineros españoles y también en nombre del Partido Comunista de España y del Partido Comunista de Asturias la invitación a esta magnífica fiesta, ya que así he podido dar a conocer la realidad del conflicto minero. En estos momentos se vive una calma tensa. Sabemos que en cualquier momento la lucha se puede reproducir. Han sido 67 jornadas de lucha, día y noche. El estrés y la tensión fueron máximos. La lucha se produjo en diferentes frentes: cortes en carreteras y vías ferroviarias, huelga general en las comarcas mineras, acampada delante de la delegación de gobierno, encierros en los pozos mineros, manifestaciones delante del Ministerio de Industria y una marcha a pie hacia Madrid con más de 500.000 de personas recibiendo a los mineros a su llegada al grito de ¡Viva la lucha de la clase obrera! Hemos utilizado todos los mecanismos de defensa que teníamos a nuestro alcance y el gobierno de Rajoy demostró ser insensible a la voz del pueblo y a las luchas justas de los mineros, negándose a buscar una solución al conflicto. Durante estos días se vivieron momentos difíciles y peligrosos en las comarcas mineras. Pelotas de goma, gases lacrimógenos, controles policiales, registros de automóviles, teléfonos intervenidos. Trajeron un refuerzo de 300 antidisturbios, además de la policía secreta. No podías hablar en la calle, ni en los bares. Nunca se sabía quién te podía oír. Incluso pretendieron infiltrarse dentro de nuestras propias asambleas. Hubo persecuciones por el monte y por las calles, pero no solo los mineros sufrieron la represión, sino que la población civil también. En Pola de Lena, una niña de corta edad sufrió el impacto de una pelota de goma en la cara, provocándole heridas de consideración. En la reciente historia de España, los mineros nunca rehuyeron la lucha. En la revolución del 34, en las huelgas durante el feroz dictadura franquista del 56, del 57, del 59 y la gran huelga de 1962, siempre han estado en primera línea de combate. Y ahora, después de 50 años, estamos en otra lucha, en una lucha justa y necesaria, no solo por los mineros, sino también por los 6 millones de españoles en el paro, por el 25% de la población bajo el umbral de la pobreza, por la educación, por la sanidad,
por los pensionistas, en definitiva, por los más débiles. Tenemos un gobierno que salva bancos a costa de empobrecer aún más a los trabajadores y protege los intereses de los capitalistas condenando a la miseria y a la desesperación a millones de trabajadores. Hay quienes pretendían convencernos de que no necesitamos ni sindicatos ni organización. Pero en estos 67 días se ha demostrado que sí, que cada día son más necesarias, que los trabajadores tenemos la obligación de defender el presente para garantizar el futuro de nuestros hijos. Gracias. Merci. Gracias a la solidaridad, que no conoce fronteras y que no tiene color. Gracias a la unidad y a la lucha podremos vencer. ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡No pasarán! ¡Que viva la lucha de la clase obrera! ¡Que viva la solidaridad y la unidad de la clase obrera! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias, Merci. Muchas gracias, Lisardo Suárez. Merci de ser la. Tijd om de voorzitter van de PvdA